Una de les coses que ha passat aquestes darreres 24-48 hores és que el Parlament de Catalunya ha decidit aprovar, i per tant que de facto serà l'única institució de tot l'Estat per ara que ha decidit investigar què va passar a les residències de gent gran durant les primeres onades de la pandèmia del coronavirus. És, evidentment, una decisió transcendent per tot el que hi va passar i que els mitjans de comunicació vam anar explicant en la mesura del que podíem, perquè hem de reconèixer amb el temps que aquella va ser també una època de certa opacitat informativa, perquè cadascú feia el que podia, però amb tothom i tot tancat, doncs les realitats s'anaven coneixent com podien, però malauradament i afortunadament alhora vam saber què passava a les residències catalanes. Doncs bé, la Cambra Catalana ha aprovat la creació d'un grup de treball per intentar aclarir què va fallar als centres residencials de gent gran durant els mesos més durs de la pandèmia. De fet, un terç de les morts provocades per la Covid-19 a Catalunya s'han concentrat en les residències de gent gran. Avui volem escoltar algunes veus autoritzades, associacions de familiars, de persones grans que estan en aquestes residències. Per exemple, el Robert Martínez, que és membre del Moviment Residències de Catalunya. Senyor Martínez, com estem? Molt bon dia. Hola, buenos días. El Parlament de Catalunya, perdoni, el Parlament de Catalunya ha decidit tirar endavant aquesta comissió d'investigació. No serà una comissió pública, serà una comissió porta tancada, serà una comissió on intervindran experts. A vostès aquest format els convenç al Parlament de Catalunya? A ver, desde luego, lo que nosotros desde el movimiento y el sentir general al respecto es que esto es una nueva tomadura de pelo por parte de Junts, de Esquerra y del PSC, ¿vale? ¿En qué sentido? Bueno, pues porque la comisión de investigación es que cada formato tiene unas condiciones diferentes. Uh-huh. Y unas consecuencias diferentes también, ¿no? Entonces, esto es el juego de la bolita, una vez más, por parte del Govern y por parte del PSC. Nosotros creemos que, bueno, nosotros y mucha más gente, obviamente, ¿no? Esto también se habló en la propia comisión por parte de partidos políticos como la CUP o com Podem. Per entendre una mica el motiu del seu disgust, diguem-ne, o allò que no els satisfà, per exemple, que aquesta comissió no sigui amb compareixences públiques i que es puguin seguir per part dels mitjans de comunicació i, per tant, que tots els catalans ho puguin seguir en directe, és un dels punts que a vostès els grinyola? Claro, sí. Además, me parece, creo recordar... Te hablo de memoria en este caso porque son tantos datos los que manejo, sí, que llega un momento en el cual que pensar que la ciudadanía estamos teniendo que aprender un montón de cosas que hasta ahora muchos de nosotros desconocíamos, ¿vale? Entonces, aparte de eso, también creo que en la comisión de investigación, si te llaman, yo estuve en la comisión de investigación antes de que se acabase. Sí. Tanto yo como mi pareja estuvimos. Tienes la obligación de comparecer. En el caso del comité de expertos no tiene por qué ser público, como bien has dicho. Uh-huh. El tema de las conclusiones lo mismo, la repercusión, etc. No, sabes que no tiene nada que ver. Es una tomadura de pelo. Lo que pasa que aquí el problema que estamos viendo nosotros es que ellos quieren intentar aparentar. Así como en Madrid han dicho, no queremos investigar y punto, ¿no? Aquí en este caso lo que te dicen es, sí, bueno, queremos investigar, pero lo suyo es que escuchemos a los profesionales, ¿no? Sí. Bueno, los profesionales depende de quién. Porque si tú, por ejemplo, le das una confidencialidad y una protección a la trabajadora te va a contar algo diferente a lo que te puedan contar, ¿no? Las patronales o no, la gent que en un moment dado... És a dir, vosaltres no, dedueixo, pel que m'està dient, no us convenç el format i tampoc us convenç, diguem-ne, el tipus de gent al qual es pugui acabar cridant, perquè temeu, per exemple, que no hi puguin anar o sabeu que no hi aniran els treballadors que estaven en el dia a dia a les residències veient el que passava. Claro, es que lo que estamos viendo es que no hay interés real. Porque ¿a quién van a señalar? A los propios suyos. Aquí, ¿quién saldría mal parado? Alba Verges, Shakir Elon Rami, ¿no? Uh-huh. por lógica, los suyos. Entonces, es que está clarísimo que no están dispuestos el gobierno, y en este caso con el apoyo del PSC, que habría que preguntarles el por qué apoyan este tipo de cosas, no estan interessats en investigar. A vosaltres, a partir de les experiències, diguem-ne, de les famílies que us heu anat agrupant, què és el que heu constatat que passaven les residències de Catalunya en aquella primera onada? Bueno, Moviment de Residencias tiene un poco lo que es como varios puntos diferentes, ¿vale? Que creo que describen muy bien la realidad al respecto. Por un lado, el tema de todas las muertes que han habido en las residencias, esto es algo que se repite en el resto del Estado, ¿eh? Que no es una cosa... Sí, no va a ser exclusivo de Cataluña. Exacto, como estamos hablando en este caso de Cataluña, pues prácticamente lo que hemos encontrado es abandono. Las muertes, la gran mayoría de las muertes que nosotros conocemos, que es una cosa que yo insisto que se repite, es desnutrición, deshidratación, lo que es abandono. El tema de las medidas que han habido y que siguen habiendo en muchos casos, estas medidas que se han estado tomando en las residencias. Esto también ha hecho mucho todo el tema de las muertes, ¿no? Mucha gente nos consta de que ha muerto de pena, ¿no? I el no poder veure els familiars. I pel fet de l'aïllament, diguem-ne, posterior que hi havia, és a dir, l'aïllament que es decretava justament en principi per intentar blindar les residències, diguem-ne, de l'entrada del virus, que alhora significava aïllar les persones que hi vivien internes. Sí. Ya te digo que nosotros tenemos constancia de que la gran mayoría no ha sido del virus, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? No han querido que se sepa la verdad. Recordamos siempre que hay 30 y tantas mil personas muertas en el Estado español, más de 10.000 o 15.000 en Cataluña, y es que no ha habido una sola detención. És que no hi ha nadie responsable, és que tot el món se lava les mans. Esteu entre els decebuts pel tancament d'investigacions, de les moltes que la Fiscalia anunciava, no?, que posava en marxa quan es va saber, no?, i es va constatar el que estava passant a moltes residències. La Fiscalia va anunciar moltes investigacions. Sou dels decebuts amb com ara s'estan tancant moltes d'aquestes investigacions? Tenemos constancia que s'han reabierto Tremp, Palau, sí. La residencia de Palau. Pero al final esto es lo que está forzando a la propia ciudadanía, ¿no? O sea, quiero decir que al final esto, a raíz de donde viene el anuncio de la reapertura de estas investigaciones, viene a raíz del acto que hace Amnistía Internacional, que participa nuestra compañera de Moviment, Enriqueta, viene a raíz de la presión que se ejerce en redes todos los días. Por ejemplo, Manuel Rico todos los días pone un hilo de tuit recordándole a la Fiscalía las miles de muertes que han habido en España y cómo ellos han mirado para otro lado. Bueno, digo, habla de Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha, ¿no? Esto no se ha conseguido porque la Fiscalía de repente se lo haya repensado. No, si otra vez tres tantos de lo mismo, pasa lo mismo de que a ver qué va a pensar la gente, que la gente se está enfadando, tengo que actuar, tengo la obligación de actuar, porque es que es un escándalo. Es que vuelvo a repetir, es que estamos hablando de miles de personas muertas en condiciones lamentables y que cualquier persona a ojo de buen cubero que se ha dicho toda la vida, es que esto tiene que haber delitos por todos lados. Però, clar, el que demaneu és que es miri, que es busqui. Claro. Es que es una cosa que clama al cielo. Y luego, obviamente, claro, nosotros hemos denunciado en muchas ocasiones el tema de la opacidad de las residencias, el tema del maltrato que se hace hacia las trabajadoras. Cuando digo maltrato me refiero a lo que es la explotación laboral, a las condiciones laborales y de contratación, ¿no?, las cuales están horarios. Y también el miedo que se les infringe para que no cuenten lo que sucede dentro, para que no denuncien, no hay una protección, tienen unas cláusulas de confidencialidad que chocan muchas veces con lo que es ético o incluso si te descuidas hasta lo que es legal, porque claro, si tú tienes miedo a que te revienten la vida, o si tú tienes una cláusula de confidencialidad que no puedes contar, pero claro, si lo que tienes que contar es un delito que tienes que denunciar, me explico, pero claro, hay muchos casos que son personas vulnerables que no se atreven a contar cuál es la realidad, ¿no? Y esto se ha convertido en un negocio opaco, un negocio en el cual, insisto, aquí nadie se hace responsable, ni las administraciones, ni las empresas, ni las direcciones, y parece ser que tienen barra libre para hacer lo que les da la gana. Y obviamente a lo que venían las preguntas principales, que el gobierno lo que está haciendo es, pues eso, ocultar o intentar ocultar la verdad, intentando quedar más o menos bien, que esto lo conseguirá con quien se lo crea, pero la realidad no es esa, ¿eh? La realidad es que aquí hay miles de muertes i esto és la bolita del trilero. El Robert Martínez és membre del Moviment Residències de Catalunya. Senyor Martínez, gràcies per estar amb nosaltres avui al matí. Perfecto, a vostra disposició sempre. Una abraçada, que vagi molt bé. El Robert Martínez, membre del Moviment Residències de Catalunya.